Utilizaba la palabra de Dios para saciar sus deseos, según denuncian sus propias seguidoras. Este hombre, que aparenta ser inofensivo, es un pastor de una iglesia cristiana. Cinco madres de familia lo acusan de haber realizado tocamientos indebidos a sus hijas. Mami me dice, un día me levanta el polo y me empezó a tocar el pecho, ¿no? Entonces yo me hice la dormida porque me dio miedo. Jorge Coelho Pacheco predicaba hace 4 años la palabra de Dios a decenas de adolescentes y jóvenes. En este local ubicado en el asentamiento humano Ciudad de los Constructores en San Juan del Lurigancho. Dicen que el pastor se ganaba la confianza de las familias ayudándolas económicamente con los estudios de sus hijas. Con frecuencia invitaba a las niñas a su casa con el pretexto de pasar un fin de semana enseñándoles a entender la Biblia. Es en este ambiente que Jorge Coelho le realizaba tocamientos indebidos a una de las niñas, aprovechando que la menor venía a recoger su Biblia. No habían sospechas, dicen las madres de las víctimas, porque conocían a su esposa. Por un sol, así, ella le recibía y prácticamente por eso seguro se callaba, ¿no? Uh-huh. Y una sola vez yo la mandé a su casa por insistencia de su esposa. Pero el pastor llegó más lejos. A esta menor de 11 años la habría besado en el mismo local de la iglesia cristiana. Han denunciado el caso ante la policía, pero hasta el momento Jorge Coelho sigue libre. Temen que su esposa lo esté apoyando. A ella la identifican como Liliana Muguerza Guadalupe y aseguran que se trata de la subsecretaria de la Presidencia de la República. Lo que su esposa una vez me dijo a mí era que yo no iba a entender algo, pero que me lo iba a decir, que habían tomado posesiones, que en su casa había espíritus, señorita. Según estos documentos, Jorge Coelho ha sido expulsado de otras 3 iglesias cristianas por fingir ser poseído por Dios para su beneficio. Fuimos a buscarlo, pero en su vivienda de San Juan del Lurigancho nadie nos atendió. Preocupantemente, sus vecinos nos confirmaron que continúa realizando charlas con adolescentes en su vivienda.